Federal del Agua, en comisiones unidas con la de Administración Pública Local y otra más, ahorita no recuerdo cuál, pero finalmente no hubo sesión, estuvo tomada la asamblea, no se hizo la reunión, pero nos entregaron la propuesta de dictamen. Este dictamen se supone debe ser el que habilite la ley de gestión hídrica, de tal manera que obedezca a los preceptos de la Constitución de la Ciudad de México. Cuando revisamos los contenidos, bueno, pues efectivamente en el artículo 16, apartado B, fracción 4 de la Constitución de la Ciudad de México, establece que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México será un órgano con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y esto es, o sea, define lo que es un organismo descentralizado, ya le da esa naturaleza jurídica, contrario a lo que existe actualmente, que es un órgano desconcentrado. Eso de entrada ya nos pone en una condición de un cambio medular de lo que va a ser el sistema de aguas de la Ciudad de México. El dictamen lamentablemente hace una suerte de combinación entre lo que es un desconcentrado y lo que es un descentralizado. Uh-huh. Desde aquí hay un primer problema porque hay una contradicción jurídica en el dictamen. Por un lado define al sistema de aguas como desconcentrado y en el cuerpo de la ley le da todas las funciones y facultades de un descentralizado. Aquí, ¿cuál es el principal problema? Pues que a pesar de que yo reconozco que sí necesita autonomía de gestión y personalidad jurídica el sistema de aguas, no así podemos dejar que sea solo el sistema de aguas o el poder ejecutivo el que se haga cargo de la determinación de la estructura tarifaria del agua en la Ciudad de México. Esto porque actualmente, por ser un desconcentrado, pasa por la Asamblea Legislativa anualmente la revisión de las tarifas y de los subsidios a través del Código Fiscal de la ciudad. Ya con esta característica de descentralizado, ya no tendría esa facultad la Asamblea Legislativa de establecer las tarifas o los subsidios en materia de agua. Es una facultad que le están quitando a la Asamblea y que en el dictamen se confunde la dictaminadora en el momento en el que, insisto, le da la definición de un desconcentrado, pero las facultades de un descentralizado. Y hay muchos artículos que lamentablemente entran en contradicción, por ejemplo, en este caso, como te digo, de la determinación de la estructura tarifaria, lo pone en manos en el artículo 22, en manos del sistema de aguas de la Ciudad de México, pero después, si seguimos revisando la ley, en el artículo 97 lo pone en el Código Fiscal de la Ciudad de México. O sea, el pago de derechos hidráulicos los establecen así. Entonces es toda una contradicción. Esto da para que cualquiera se ampare con una doble tributación, y bueno, pues entonces estemos hasta teniendo graves consecuencias de una recaudación fallida por tanto amparo que va a caer con este tipo de redacción. Con eso podríamos caer, diputada, obviamente en cobros indebidos y precios excesivos del vital líquido, ¿no? Este líquido, el agua, pues no solo permite la vida de los seres humanos, sino la subsistencia de nuestra sociedad. En Iztapalapa, por ejemplo, hasta ahora no se ha logrado dotar de agua suficiente a quienes habitan en toda esta zona y nos encontramos con aguas que no son bebibles, ¿no? Que no están en las condiciones potables. Sin embargo, así se están manejando las cosas. Con esta ley, ¿qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que podría afectar a nuestra sociedad en la Ciudad de México? Bueno, hay que también señalar que la ley tiene unas partes nobles, pero bueno, ya al tener esta contradicción jurídica quedan completamente reducidas a nada,
porque todo queda en buenas intenciones, un consejo ciudadano que va a estar revisando el plan hídrico, el que se haga toda una presentación de una política de gestión integral de los recursos hídricos y sus instrumentos. Pero yo creo que este dictamen debe abrirse a una discusión con la sociedad civil, con los académicos. Nosotros de hecho estamos promoviendo ya la participación de diferentes organizaciones que han sido pues muy experimentadas en este tema y que en la Ley de Aguas Generales, por ejemplo, lograron hacerle ver a la Cámara de Diputados que no es cualquier cosa un dictamen de esta temática, estamos hablando de un derecho fundamental. Y tenemos tiempo, porque finalmente la Constitución entra en vigor en el 2018. Entonces no hay por qué adelantarse a una ley secundaria que en todo caso la Constitución todavía no entraría en vigor sino hasta 2018. Entonces tenemos tiempo para abrir esta discusión a las universidades, a los académicos, a las organizaciones sociales. Nosotros en particular estamos ya asumiendo una solicitud de la Asociación Agua para Todos, que insisto nos acompañaron en la Ley General de Aguas de este país, que igual detuvimos ese dictamen porque pues mañosamente y de manera muy muy sutil abrieron diferentes pautas en la redacción pues para propiciar que todos los sectores del agua, llámese potabilización, agua residual, infraestructura, operación, se abran a contratos de la iniciativa privada. Esto no es que lo satanicemos, es más bien que implica un desentendimiento del gobierno, del Estado, para el manejo de un tema que es, insisto, muy sensible, porque lo que nos estarían poniendo en riesgo, pues es que las tarifas empiecen a perder subsidio porque se tenga que pagar las grandes inversiones de las empresas que piensan contratar. Muchas disposiciones legales a nivel local, en diferentes estados de la República, ya están haciendo estas modificaciones con tal de estar a la altura de lo que les exigen hasta los programas federales que implica el que actualicen tarifas para entonces tener subsidios. Son trampas, son formas de manera silenciosa privatizar el agua. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad de todos los que estamos actualmente en la Asamblea Legislativa para que en lugar de estar dándole pauta a una ley con tal contradicción jurídica y pues con una aberración técnica en cuanto a la figura o a la naturaleza jurídica del sistema de aguas, mejor abramos a una discusión y si con todos estos sectores y pues nos vayamos a no sé el de septiembre, octubre, cuando se determine que no sea ahorita de manera apresurada este dictamen y que sea una ley que satisfaga a todos quienes hemos estado involucrados en este tema por las diferentes vivencias que como tú lo has dicho se han tenido en diferentes puntos de la ciudad. Antes nada más era Iztapalapa, ahorita se está ya generalizando el problema del desabasto del agua, y pues más nos vale hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, este dictamen. Sin lugar a dudas, muchísimos funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México se han de estar frotando las manos ante la posibilidad de este negocio gigantesco de miles de millones de pesos en los cuales puedan meter la mano. A mí me gustaría, diputada Leida Alavés Ruiz, darle seguimiento al tema, si me lo permites. La próxima semana te volvemos a contactar y nos dices cómo va avanzando el tema, porque un dictamen con estas condiciones simplemente deja entrever los intereses particulares de quienes están haciendo la norma. Si nos los permites, te seguiremos buscando para que esté alerta y pendiente los ciudadanos de esta gran Ciudad de México en el conocimiento de algo que nos va a afectar gravemente. Se dice que en los próximos 25 años este recurso, que es escaso, se va a ver
severamente limitado. ¿Nos darías la oportunidad? Está bien, con mucho gusto. Al contrario, yo pediría que tanto en este caso Punto Crítico como pues todos los medios de comunicación pues nos ayuden a que esta sea una reflexión en toda la ciudad de una materia tan sensible como el derecho humano al agua, y que no nos quieran engañar con enunciados rimbombantes en la Constitución de la no privatización. Sí, diputada Aleida Lavés Ruiz, creo que se nos cortó la llamada. Sin embargo, ya está la información con respecto a esta nueva ley hídrica, que sin lugar a dudas entra en vigencia ya como ley fundamental la Constitución Política de la Ciudad de México a partir del primer minuto del 1 de enero de 2018. Faltan escasos 7 meses para llegar a esta fecha definitiva, pero vamos a darle seguimiento para que usted, así como nosotros, estemos bien enterados. Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo...